comenzamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Era que vamos a hablar una clase de esos primeros años de las personas y después empezar con la historia propiamente dicha de los hechos, hablar lo que es la iglesia, el imperio romano. Pero como quedó muy larga la charla pasada, tuve que dividir eso en dos. Entonces la idea hoy, en esa cuarta clase, es seguir con el resumen de esos personajes, personas que aparecen en el Evangelio. Vamos a intentar hablar de algunos, después, si Dios permite, en la próxima clase, ahí sí, empezar un poco con un poquito más teórico al principio para entender bien lo que es la iglesia, esa iglesia que estamos estudiando la historia, y después también ya empezar bien con los hechos, con los acontecimientos. Paran por ahí, cuando bien les vamos haciendo, cuando tengan algún asunto que sea de interés, o cuando tenga una persona que es más importante en la historia de la iglesia, hacer una pequeña biografía, no, eso no impide nada, pero más ir siguiendo más los hechos. Semana pasada, cuando terminé, hablé de los magos, de los santos de reyes magos. Recuerden que esas personas que voy trayendo acá, la mayoría de ellos es una obra de Monsieur Gaume, un francés muy bonita. Se llaman biografías evangélicas. Tiene un primer tomo que es de los personajes, de las personas que aparecen en el Evangelio mismo, y un segundo tomo que son de las personas que aparecen en la secuencia del Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, en las Epístolas de San Pablo. Yo tomé especialmente ese primer tomo para consultar. Pero quería traer un poquito también de los Hechos, algunas curiosidades que están más bien de Nuestra Señora, de la Virgen María. Y para eso ahí no me serví de Monseñor Gómez, porque él no trae en su libro, sino de algunos hechos por ahí que la tradición ya conoce, y una obra muy en particular que se llama La Mística Ciudad de Dios, de una venerable Sor María de Jesús de Ágreda. Y es una revelación particular, entonces no es un dogma de fe. Si alguna cosa acá escapa de la realidad, no es que somos herejes, pero por ser venerable, y creo que del siglo XVII, esa religiosa tiene su fundamento, y la mayoría de las cosas que yo cogí de ese libro son cosas ya que la tradición ya conoce. De la Virgen María, entonces, resumen. Es hija de dos santos, de San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín, dice esa religiosa, tenía ya residencia en Nazaret, y Santa Ana en Belén. Se casaron y tenían ya 20 años de casados cuando Dios les dio la gracia de tener la primera y única hija, Nuestra Señora. De edad avanzada incluso, San Joaquín, dice esa monja, tenía... cuando nació la Virgen María tenía 66 años ya, y Santa Ana tenía 44. Nació la Virgen, como conmemoramos en la liturgia, el día 8 de septiembre, y nació inmaculada, sin mancha del pecado original. Hoy, cuando estoy grabando eso, es la fiesta de San Juan Bautista. San Juan Bautista fue santificado en el cielo, es decir, tenía el pecado original en la concepción, pero en la visita de la Virgen a Santa Isabel, fue santificada en el vientre materno. La Virgen no tuvo pecado original. Fue una discusión larga en la historia de la Iglesia, el tema de la Inmaculada Concepción, porque decían
algunos autores y autores de peso decían, no puede ser que la Virgen nazca sin pecado original, porque sería, ella tenía una redención por separado de la nuestra. Es decir, antes que nuestro Señor muriera, ella ya tuvo la redención y ya fue santificada. No podría ser, decían algunos. Pero lo que es la verdad es que sí fue redimida la Virgen María en previsión de los méritos de nuestro Señor. No es que tuvo una redención por separado, no es que tuvo a par de la obra de la redención de nuestro Señor, pero en previsión de sus méritos que iba a ganar nuestro Señor con su crucifixión y muerte, la Virgen fue santificada, nació santificada. Inmaculada Concepción, que fue declarada así, definitivamente, por el Papa Pío IX, el día 8, el día que celebramos la fiesta de Inmaculada Concepción, día 8 de diciembre de 1854. Y a partir de ahí, sí, es un dogma de fe y hay que creer para salvarse. Si yo niego la Inmaculada Concepción, yo me condeno, me corro el riesgo de condenar. Decía el Papa Pío IX en la declaración del dogma, un pequeño trozo de la declaración, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido, esa doctrina, ha sido revelada por Dios, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por los fieles. Todas las características de una definición dogmática ex cátedra. Dice esa religiosa, como dicen, esos hechos son más de curiosidad, pero no es tampoco dogma de fe, esos hechos que estoy diciendo, que quizá a los 3 años de edad solamente ya, fue llevada al templo por Santa Ana y confiada a la profetisa Ana, que va a aparecer después en la historia, cuando nazca el niño Jesús también. Se casó la Virgen, eso sí, más o menos de esa edad ya es de uso común ya, cuando tenía más o menos 14 años de edad con San José. San José con la Virgen del linaje de David. Tenía San José 33 años. Algunos evangelios apócrifos, por ahí quizá hablemos un poco después de esos evangelios, dicen que San José era ya muy anciano cuando se casó con la Virgen, y eso influenció mucho en las pinturas, porque es muy común ver pinturas de San José así ya muy viejito cuando se casó con la Virgen, y de hecho no. De hecho San José era más viejo, la Virgen sí era más grande, pero no era tan grande. Esa monja dice que tenía 33 cuando se casó con la Virgen, y probablemente va por ahí. Después tiene el problema, que no me voy a meter mucho acá, del matrimonio de ellos, porque ambos hicieron voto de virginidad. Entonces, ¿es verdadero matrimonio? Es. Yo saco una explicación acá para resumir del padre José María Mestre. Después por ahí paso un link para si alguien quiere profundizar un poco el tema. Tanto María como José, por inspiración de la gracia, habían hecho voto privado de virginidad. Es decir, aquí para hablar. Pero condicionado a la divina voluntad, a saber, si ella no disponía las cosas de otro modo, es decir, un voto de virginidad no absoluto sino condicionado, si Dios así lo quiere, al principio. Al serles indicada a ambos la voluntad divina de que se uniera en matrimonio, ambos se cedieron el derecho sobre su propio cuerpo. ¿Por qué eso? Porque eso es necesario para tener un verdadero matrimonio. En el matrimonio, el esposo cede el derecho de su cuerpo a su esposa y viceversa también. Pues sin este consentimiento, dice el padre José María, no habría verdadero vínculo matrimonial. En ello, la Santísima Virgen no se expuso a perder su virginidad, pues conocía el propósito castísimo de José de respetársela, no usando de los derechos matrimoniales. Después de contraer matrimonio, con el consentimiento y el acompañamiento de San José, hizo la Virgen voto absoluto, ahí sí, de virginidad. Y eso es lo que revela la pregunta de la Virgen al arcángel en día de la Anunciación: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Es decir, tengo inspirado por Dios un voto absoluto de virginidad, no puedo conocer varón. No es que no conozco solo en el pasado, sino que no voy a conocer en el futuro. Pregunta claramente incomprensible en una mujer casada,
si no hubiese hecho el voto de virginidad. La Virgen lo hizo. Hizo ella, hizo San José también. Después discuten, ah, pero San José desconfió de la castidad de la Virgen cuando quiso irse al saber que ella estaba embarazada. No, en resumen de todo el tema, San José supo que ahí había un misterio muy grande y que había algo de Dios seguramente en ella, porque conocía a su esposa, sabía de la castidad, la pureza de la Virgen, y se juzgó demasiado indigno de ese misterio tan grande. Quizá Dios confió mismo ya que era el Mesías que estaba ahí. Bueno, yo no soy digno de cuidar del Mesías, y quiso retirarse. Por eso esta turbación de San José, hasta que el ángel se le apareció en sueños, dijo: no tema tomar la Virgen por su esposa. El día 25 de marzo, por lo que dice esa religiosa, probablemente se fue así, luego después de casados San José y la Virgen, conmemoramos, y así fue, el día de la Anunciación, que es el hecho más grande de la historia de la humanidad. Es en ese día que se da, y es un poco que hablaba, la unión hipostática, que la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, toma la naturaleza humana y se hace hombre. No deja de ser Dios, pero se hace en el tiempo hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y ahí es un otro dogma, además de la Inmaculada Concepción, un dogma de la Virgen María, que ella es madre de Dios. Hubo mucha discusión, no es madre del hombre que la divinidad asumió, ¿no? Y tuvo toda una discusión hasta que el Concilio de Éfeso, en el año 431, definió, este es el texto del Concilio: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, si anatema, si excomulgado. Es decir, es una verdad de fe católica, es necesario para salvarse, que la Virgen es madre de Dios. Y nosotros repetimos siempre, en el Rosario: Santa María, madre de Dios, dogma de fe. Eso fue la Anunciación el 25 de marzo. Y el 25 de diciembre siguiente, justamente 9 meses después, nace nuestro Señor Jesucristo en Belén de Judá. Conocí el texto evangélico que César Augusto mandó empadronar a todas las personas, y como era del linaje de David, se fueron a empadronar en Belén, y ahí nació nuestro Salvador, según las profecías. Después, circuncisión de nuestro Señor, la presentación en el templo que el anciano Simeón promete a la Virgen, que una espada de dolor le va a atravesar el corazón. La primera espada, como hacemos esa devoción de los siete dolores de la Virgen, fue justamente el único hecho que se cuenta después de la presentación en el templo, que fue la pérdida y el reencuentro de nuestro Señor en el templo. Fue la primera espada de dolor. Después pasa nuestro Señor, ese gran misterio, 30 años oculto, que en el medio está esa pérdida en el templo, pero ahí está nuestro Señor en vida oculta. Después empieza su vida pública nuestro Señor con el primer milagro de su vida pública, las bodas de Caná, que él hizo también, así como la Encarnación, que la Encarnación dependió del fiat de la Virgen. Dios quiso, estaba leyendo hoy un padre que decía que Dios es tan celoso de si bien que es la libertad humana, no como los liberales dicen, pero de si bien que es que el hombre elija y quiera amar a Dios por su propia voluntad, que él puso todo el plan de la redención en manos de la Virgen. Ella dijo fiat, pero por su propia voluntad, libre. Y por ello se dio toda la redención. Y también quiso nuestro Señor, para enseñarnos a estar pendientes de la Virgen María, que su primer milagro fuera por intermedio, por intercesión de la Virgen. Hijo, no tiene más vino. No bastó mucho más para que nuestro Señor hiciera el primer milagro. Tenía en ese primer milagro la Virgen ya 44 años. Después, todos los hechos de la vida de nuestro Señor,
que claro, concierne a la Virgen, pero acá como estoy hablando de la biografía de la Virgen, paso por alto. La pasión, que fue la cumbre del dolor y que hizo la Virgen la reina de los mártires y corredentora. Más que el Papa hoy en día por ahí esté diciendo y repitiendo que esa cosa de corredención es una tontera, que no sirve para nada. Sí, la Virgen fue corredentora. La cristiandad y la fe siempre pronunció ese hecho también, que la Virgen es corredentora. De hecho, el seminario donde nosotros nos formamos en la Virgen Argentina se llama Seminario Internacional Nuestra Señora Corredentora. Quiso Nuestra Señora asociar de modo íntimo a la Virgen al plan de la redención. Muere Nuestra Señora Jesucristo, es sepultado, pasa el sábado y el domingo resucita. Y no está en los evangelios, pero dicen muchos autores católicos, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que antes que apareciera cualquiera, apareció la Virgen. Y es muy de pensar eso, que apareció a Nuestra Señora por primera, después de su resurrección. Pasa 40 días hablando del reino de Dios, como dice la Escritura, sube a los cielos y baja, envía el Espíritu Santo 10 días después en Pentecostés, y ahí estaba la Virgen, la reina de los apóstoles. Después de Pentecostés, quedó la Virgen con San Juan, como le había confiado Nuestro Señor en la cruz, y con Santa María Magdalena, también dice la tradición, que estuvo a los pies de la Virgen. También dice algunas tradiciones que estuvo en Éfeso, la Santísima Virgen. Ahí en Éfeso fue a donde estuvo con San Lucas. San Lucas es el evangelista que narra los misterios de la infancia de Nuestro Señor, que muy probablemente escuchó de los labios mismos de la Virgen. Se aparece, mientras vivía todavía, la Virgen se aparece a Santiago, como les hablé en la clase pasada, cuando estaba en España, y ahí se hizo patrona de España la Virgen, pidiendo que construyera esa iglesia, la Virgen del Pilar. Y subió a los cielos. Hay una divergencia, pero tampoco es norma de fe. Esa religiosa, Sor María de Jesús de Ágreda, dice que tenía 70 años cuando subió a los cielos. Pero, si me recuerdo bien, San Luis de Montfort hacía a veces en sus misiones tocar la campana 63 veces en honor a los 63 años de la Virgen cuando subió a los cielos. No es un normal fe tampoco. Después de la discusión, ¿es si la Virgen murió o no se murió? Ah, padre, pero no está definido el dogma. Sí, después yo voy a leer el dogma, pero el dogma no define si murió. Dice que subió en cuerpo y alma a los cielos. Pero subió en cuerpo y alma, perdón, después de haber muerto o simplemente se durmió y subió a los cielos. Y esa es una discusión y hay argumentos tanto para un lado como para el otro. Pero los que dicen que murió dicen, claro, es la imitación perfecta de Nuestro Señor, la Virgen, el modelo más acabado de imitación de Nuestro Señor. Y así como Nuestro Señor murió, la Virgen debe morir también por nuestra redención. También hay algunos relatos tradicionales, muy antiguos, del día de la muerte de la Virgen. Sor María de Jesús Ágreda, esa que tomé algunos datos, también dice que se murió. Pero los que dicen que no se murió, dicen, claro, el libro del pecado original, y la muerte es el pago del pecado original, la Virgen no tenía Inmaculada Concepción. Pero ahí viene el que dice que murió, pero Nuestra Señora tampoco tenía el pecado original y se murió. Claro, pero fue asesinada, le mataron, y no se habla nada del martirio físico de la Virgen. La falta de un sepulcro también, claro, va a estar vacío seguramente, pero como no se encuentra un sepulcro, daría más a pensar que no se murió. La discusión queda ahí abierta porque el dogma de la asunción de la Virgen a los cielos dice, el Papa Pío XII podría haber definido, ¿murió o no se murió? Y seguramente diría la verdad, ese ha sido por el Espíritu Santo, pero no quiso. Él dijo, el Papa Pío XII en 1950, no sé si tengo la fecha exacta acá, primero de noviembre de 1950. Después de elevar, dice el Papa Pío XII en el dogma de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos de la Virgen, después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad,
para a glória de Deus Omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolência, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos, definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Fiesta que se celebra el 15 de agosto. Terminado el curso de su vida terrenal. No dice si murió o si no se murió. Pero sí, que esto es un dogma. La Virgen subió en cuerpo y alma a los cielos. Y fue coronada en el cielo. Contemplamos en el quinto misterio de gloria la coronación de la Virgen como reina de todo lo creado. De San José podría traer una biografía, pero muy poco se sabe de San José. De hecho, muy poco. No mucho más de lo que dicen los evangelios, que era carpintero de la tribu de David, que hizo el voto de virginidad, como hablamos antes, que era, ahí tiene una discusión por la genealogía que traen los evangelistas, unas parecen distinguir de la otra, pero lo más probable es que era biológicamente hijo de un señor llamado Jacob, biológicamente, pero legalmente era hijo de Elí. Elí se casó con la madre de José, murió sin esposa, sin tener hijos, y ahí por la ley del Levirato se casó Jacob con la esposa de Elí y le dio, del cual nació San José. Se casó, como dice esa religiosa, San José a los 33 años, y muy probablemente, la tradición siempre dijo eso también, murió antes del inicio de la vida pública de nuestro Señor, y de hecho era su misión. Su misión era custodiar la Sagrada Familia, teniendo muchas ventajas del hecho de que la Virgen fuera casada, y cuando comenzó la vida pública de nuestro Señor, la misión de San José había terminado y probablemente se murió poco antes de empezar la vida pública de nuestro Señor. Ese es San José que de cual nos puede hablar mucho. Después, para continuar nuestras biografías de esos personajes evangélicos, de esas personas que aparecen en el Evangelio. San Marcos, evangelista. Ah, padre, no aparece en el Evangelio. Parece que sí. Se llamaba Juan Marcos, hijo de María, y era primo de Bernabé, el compañero de San Pablo. Tenía, parece, San Marcos una casa en Jerusalén, era una familia noble, y esa casa probablemente es el cenáculo. La casa de Juan Marcos, de la familia de Juan Marcos, es el lugar a donde pasaron el Jueves Santo, nuestro Señor, los discípulos, los apóstoles. Quizá, por eso dice, quizá aparece en los evangelios, era el joven que se le quitó el manto, dice el mismo evangelio que le escribió San Marcos, cuando está después de la agonía de nuestro Señor, el arresto de nuestro Señor, dice San Marcos, pero cierto mancebo lo iba siguiendo a nuestro Señor que iba siendo llevado, envuelto solamente en una sábana o lienzo sobre sus carnes, y los soldados lo cogieron, mas él soltando la sábana desnudo se escapó de ellos. Ese joven, dice muchos, era el mismo Marcos, que de hecho solo él narra ese hecho. Acompañó a San Marcos después de Pentecostés, acompañó a San Pablo y Bernabé en el primer viaje apostólico, y en el segundo San Pablo no quiso más que estuviera con ellos. Después se va solo con Bernabé, que era su primo, a Chipre, y acompañó en general a San Pedro en sus giras apostólicas. De hecho, el Evangelio de San Marcos son los recuerdos y la predicación de San Pedro. De hecho, San Pedro no escribió el Evangelio. Sí, pero San Marcos es básicamente el Evangelio de San Pedro, entre comillas. Estuvo después San Marcos, otra vez aparece con San Pablo en Roma, antes del martirio. Fundó San Juan Marcos, la iglesia de Alejandría, y claro, escribió el segundo evangelio, segundo en el orden cronológico además, primero San Mateo, después San Marcos. Es entre los animales de la visión de Ezequiel que designan los evangelistas, San Marcos es el león.
Y parece que murió martirizado justamente en Alejandría. Fue arrastrado por las calles una vez, después encarcelado y otra vez hasta que expiró. Fiesta de San Marcos el día 25 de abril. Sus reliquias, las principales, están en Venecia. Por eso los patriarcas de Venecia, no todos quizá, pero el más conocido es San Pío X, ponen su escudo el león. ¿Por qué? Porque las reliquias de San Marcos están en Venecia. Pero también hay algunas reliquias en Alejandría, donde fue martirizado. San Lucas, el tercer evangelista, parece que nació en Antioquía. Era probablemente de origen pagano. Muy literato, muy culto San Lucas. Fue educado mucho en la lengua griega y era además médico. Recibió la fe en el año 40 de nuestra era. Muy probablemente estuvo, como decía antes, con la Virgen Santísima en Éfeso, donde conoció los hechos de la infancia de nuestro Señor, que él mismo narra. Y acompañó, así como San Marcos acompañó a San Pedro, San Lucas acompañó especialmente a San Pablo. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, uno logra identificar a dónde está, porque fue San Lucas que escribió los Hechos, a dónde está San Lucas, porque él pone en primera persona. Fuimos, viajamos. Entonces toda esa parte donde San Lucas estaba acompañando a San Pablo en sus viajes apostólicos. Escribió, como decía, el tercer evangelio alrededor del año 62. El símbolo de San Marcos es el león, de San Lucas es el toro o novillo de la visión de Ezequiel. Y escribió también los Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen incluso que es una obra sola en dos tomos, el evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Y pintó, eso dice una tradición muy antigua, la famosa imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. Hay muchas que dicen que son las originales de San Lucas, pero lo que es común de eso es decir que San Lucas pintó una imagen de la Virgen con el niño. Según Teodoro, en el siglo VI, la reina Eudoxia envió desde Jerusalén una pintura de la Virgen María hecha por Lucas, que es la Virgen del Perpetuo Socorro. Murió mártir San Lucas en Acaya, colgado de un árbol, a los 84 años. Muchas de sus reliquias están en Padua, en Italia. Ahora hacemos un pequeño paréntesis de esos santos personajes para hablar de uno que no es para nada santo. Dos. Primero, ahora volvemos un poquito en la historia, volvemos incluso antes del nacimiento de nuestro Señor. Hablemos un poquito de Herodes, primero, el grande, el papá del Herodes que estuvo en la pasión de nuestro Señor. Herodes el Grande nació en el año 71 antes de nuestro Señor en Ascalón, región de Idumea, hijo de Antípatro y Cipros. Su padre era judío prosélito, es decir, convertido, es decir, Herodes no era judío originalmente judío. Y era su padre, el padre de Herodes el Grande, muy amigo de los romanos. Por eso justamente los romanos le nombran rey, gobernador en la región de Palestina. Ese Herodes el Grande es nombrado presidente de Galilea. Después de la muerte de su padre, de Antípatro, se apodera de Jerusalén y es nombrado por Roma tetrarca y después rey de Judea. Tenía el título de rey en el año 40 antes de nuestro Señor. Y la crueldad de Herodes es muy grande. Asesina todos sus adversarios, todos aquellos que pueden hacer oposición a su reinado. Establece en Jerusalén, en varios lugares, teatros, esos teatros con los gladiadores. Establece Herodes en la región de Palestina y muchos templos paganos también. Asesina miembros de su familia, Hircano, su padrastro, Aristóbulo, el sobrino de Hircano, Mariamne, su esposa, nada más que su esposa, asesina también su suegra Alejandra y asesina tres de sus hijos, Antípater, Alejandro y Aristóbulo. Todos que hacían una oposición, tenían un problema con su gobierno, y los mataba.
También a esa sino a los sumos pontífices, para nombrarse al final el mismo sumo pontífice. De hecho, esa secta que aparece en el Evangelio que dice de los Herodianos, eran los que reconocían no solo como sumo pontífice, sino como Mesías. De hecho, llegó por nombrarse a sí mismo Herodes el Grande, que él era el Mesías esperado. Y por eso también el problema con él, con los Reyes Magos, es él que va a recibir los Reyes Magos. Claro, llegó el Mesías verdadero, él tenía que matarlos de alguna forma. Entonces, cuando de la visita de los Reyes Magos y se ve burlado por los Reyes Magos, manda asesinar a los inocentes, los santos inocentes. Ese asesinato de los santos inocentes fue en el año 37 de su reinado. Y fue la muerte de los inocentes, y 5 días después se muere él, a los 72 años, con las enfermedades bien atroces. Después, incluso de intentar suicidio, intentó suicidarse, no logró y murió. Herodes muy atormentado. Y para poner la última cereza de sus crueldades, Herodes me manda que se reúnan los nobles en un teatro, porque él dice: no quiero que nadie se alegre con mi muerte. Entonces, ¿quién manda él en su testamento? Que estén reunidos y cuando se reciba la noticia de su muerte, que se maten a todos, para que las familias de esas personas no se regocijen con su muerte. Pero felizmente esa orden no fue cumplida. Reunieron ahí, pero no terminaron. Cuando se recibió la noticia de la muerte de Herodes, no mataron. Pero esa fue sus últimas prescripciones en el testamento. Cruelísimo Herodes I. Después, otra persona que aparece en el Evangelio, muy conocida, Herodes Antipas, que es el hijo de ese Herodes el Grande, y Herodías. Hoy celebramos la fiesta de la Natividad, el día que estoy grabando eso, la fiesta de la Natividad de San Juan Bautista. Herodías es la que hizo matar, decapitar a San Juan Bautista. Herodes el hijo, Herodes Antipas, hijo de Herodes con la samaritana Maltasia, es decir, no era judío de nacimiento tampoco, no era de sangre judía. Quedó a la muerte de su padre con el gobierno de Galilea y Perea en el testamento. Esa tetrarquía, por ahí yo pongo una foto de la tetrarquía de Herodes el Grande, quedó dividida entre 3 de los hijos. Arquelao, el otro hijo, quedó con Judea, Idumea y Samaria, y Filipo quedó gobernador de Traconitria. Pero ese Herodes que estamos tratando quedó con Galilea y Perea. Se casó primero con una hija de Aretes, rey de Arabia. Pero después se une con Herodías. Herodías, que era la esposa de su hermano Filipo. Es decir, robó a la esposa de su hermano. Y Herodías, cuando se va con Herodes, Herodes va a Roma. Y cuando vuelve de Roma, ya tenía todo arreglado con Herodías, pasa y la lleva hacia Galilea. Y lleva a Herodías con Herodes su hija Salomé. Fue reprendido Herodes Antipas fue reprendido por San Juan Bautista, que celebramos hoy, y Herodes lo hace encarcelar en el año 27. Y 3 meses quedó encarcelado San Juan, hasta que ocurre ese famoso episodio del Evangelio, que Salomé, el día del cumpleaños de Herodes, baila delante de todos y agrada mucho a Herodes, y Herodes le promete: cualquier cosa que pidieres yo te lo concederé, aunque pida mitad de mi reino. Y Salomé, incentivada por Herodías, su mamá, que odiaba a San Juan Bautista, pidió la cabeza de San Juan en un plato, como premio. Ese fue el día 29 de agosto, cuando celebramos el martirio de San Juan Bautista. Hoy es la fiesta del nacimiento, el 24 de junio, y el 29 de agosto la fiesta del martirio de San Juan Bautista. Pero su hermano Filipo, hermano de Herodes Antipas, no quedó tranquilo con eso, y no quedó sin deseos de venganza. Le hace una guerra a Herodes y vence Filipo. Al año 40, Calígula otorga a Agripa,
que era hijo de ese Aristóbulo que mató Herodes el Grande, y era hermano de Herodíades, otorga a ese, a Agripa, que fue en el testamento, fue dejado de lado por Herodes el Grande, otorga a Calígula, el emperador, la tetrarquía de Filipo y de Licinias con título de rey. Desterró a los otros hermanos de él. Y ahí, acusando por Agripa, que ya era rey de la tetrarquía de Filipo, acusado por Agripa, Herodes y Herodías son desterrados por Calígula a Lyon, en Francia. Y Agripa toma posesión no solo de la parte de Filipo en la tetrarquía, sino también de esa parte de Herodes y que estaba también ahí Herodías. Fueron desterrados a Lyon por Calígula, huyen a España. Herodes, en esa huida, luego después se muere en Lérida, Herodes Agripa. Y Herodías tiene una muerte bastante curiosa para quien hizo de Goyara San Juan Bautista. Ella fue a atravesar un río, no me acuerdo ahora el nombre del río, si lo puse acá, no. En época de invierno fue a atravesar un río, se cayó y quedó solo con la cabeza afuera. Y empezó a debatirse para intentar salir, horrible, ¿no? Pero una placa de hielo decapitó a Herodías, la que hizo degollar a San Juan Bautista. Bien, terminamos con esas personas que no son para nada santas, infelizmente. Y otro personaje evangélico que aparece muy conocido, por eso yo... Se podría hablar mucho, y el libro de Monseñor Gómez es muy grueso, de todos los personajes que aparecen en el Evangelio, pero voy tomando algunos más principales, más conocidos, y que se sabe más también de su biografía. Que aparece en el Evangelio muy conocido, la samaritana. No sé si se acuerdan, cuando nuestro Señor estaba yendo de Judea hacia Galilea, pasa por Samaria y se sienta en un pozo, y viene esa mujer a tomar agua del pozo al mediodía. Normalmente todas las mujeres se reunían por la mañana para ir buscar agua del pozo. Ella va al mediodía para ir sola, porque después de revelar a nuestro Señor tenía una vida de pecado, ¿no? Estaba en concubinato. Samaritana, la mujer que nuestro Señor encontró junto al pozo de Siquén, hoy se llama Nablus, el lugar, o Naplus, ciudad de Samaria entre los montes Garisim y Ebal. Esa ciudad donde estaba la samaritana es la misma donde Abraham construyó un altar, donde Jacob compró una sepultura y donde José de Egipto, el famoso José de Egipto, hijo de Jacob, fue sepultado. El nombre de la samaritana que no aparece en el Evangelio se llamaba Fotina, con PH. Y tenía dos hijos ella, uno se llamaba José y otro se llamaba Víctor. La samaritana fue convertida por nuestro Señor, lo reconoció, y muy bonito que nuestro Señor, ella pregunta sobre el Mesías, soy yo que hablo contigo. Nuestro Señor se habla mucho con esa mujer y se revela justamente el Mesías esperado. Ella se convierte y ya es apóstol al principio y sale predicando en su misma aldea que había encontrado el Mesías. Después de la muerte de San Pedro, en el año 64, ella acompañó a San Pedro a Roma, Fotina. Fue con José, su hijo, predicar a nuestro Señor en Cartago, en África. Víctor, su otro hijo, había ido a combatir a los ávaros o avaros en Europa del Este como soldado romano, pero fue preso por Nerón justamente por aprovechar esa misión militar para predicar a nuestro Señor. Fotina y José, la samaritana Fotina y José, fueron arrestados también y traídos a Roma por Nerón en la misma época que su hijo Víctor. Fueron torturados, se le quitaron los ojos y les pusieron en una caja con animales venenosos. Pero no murieron y fueron liberados después de 3 años. Después volvieron a ser arrestados, sufrieron varios tormentos. Santa Fotina, la samaritana, es santa, murió en la prisión. Y los hijos murieron a espada, mártires también santos. El nombre de ella aparece en el martirologio de Santa Fotina, la samaritana del Evangelio,
el 20 de marzo. La reliquia de la cabeza, especialmente la que se sabe más, se encuentra en Roma. Zacarías, hoy celebramos la fiesta de San Juan Bautista, el papá de San Juan Bautista, Zacarías. Lo que pongo acá, porque eso define ya la muerte de Zacarías, de San Zacarías, es una discusión porque nuestro Señor, en un pasaje de San Mateo, ya casi el fin de su vida pública, decía nuestro Señor a los fariseos: serpientes, raza de víboras, ¿cómo será posible que evitéis el ser condenados al fuego del infierno? Mateo 23, San Mateo. Porque aquí, que yo voy a enviar a los profetas y sabios y escribas, y de ellos degollaréis a unos, crucificaréis a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los andaréis persiguiendo de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel, que fue muerto por su hermano Caín, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y acá está la discusión: ¿quién era ese Zacarías que habla nuestro Señor? San Jerónimo, creo, quería decir que era un Zacarías del Antiguo Testamento, pero es claramente nuestro Señor está haciendo una comparación en el primero justo y el último antes de mí, o antes de San Juan quizá, que fue muerto injustamente. Decía nuestro Señor, como decía, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Entonces no puede ser ese Zacarías que decía San Jerónimo, el hijo del Antiguo Testamento. Y en la discusión, Monseñor Gómez trae muchos datos acá, algunos yo los traigo acá, los más claros. Afirma que era ese Zacarías que refiere a nuestro Señor, es el mismo Zacarías, padre de San Juan Bautista, es decir, que el padre de San Juan Bautista fue muerto cuando servía al templo. Lo afirma San Pedro de Alejandría, Cirilo de Alejandría, Orígenes, San Gregorio de Nisa, San Basilio, San Epifanio y Santo Tomás. En contra, diciendo que ese no era Zacarías, padre de San Juan, está especialmente de los más conocidos, San Jerónimo. Pero como les decía, San Jerónimo dice que era el otro Zacarías en tiempo de Joás, en el siglo 8 antes de Cristo. Pero eso no explica, hubieron muchas muertes de justos después de ese Zacarías, hijo de Joás, porque nuestro Señor hace esa comparación entre Abel y el Zacarías, como si fuera de los últimos justos muertos. Parece que fue asesinado al mismo tiempo de los santos inocentes. Aunque no vivía en Belén, tuvo muchas señales milagrosas de su nacimiento, y ese hecho de que él recibe la revelación del nacimiento de San Juan Bautista, muy probable, dice Monseñor Bob, que llevó a los celos también de Herodes. Entonces no fue muerto con los santos inocentes, pero puede ser, y eso defiende Monseñor Bob, que Zacarías, estando Herodes queriendo desvencillarse y quitar de sí todo lo que pudiera llevar al Mesías verdadero, es muy probable también que mató a Zacarías. Entre, como dice nuestro Señor, a quien matasteis entre el templo y el altar. Además, para comprobar esa teoría de que es el mismo Zacarías, San Hipólito y San Epifanio dicen que el abuelo de San Juan Bautista, el papá de Zacarías, se llamaba Baraquías. Y nuestro Señor dice: Zacarías, hijo de Baraquías. Todo lleva a creer que es ese que se refiere a nuestro Señor es el mismo Zacarías que nos referimos acá, el padre de San Juan Bautista, casado pues entonces con Santa Isabel, prima hermana de la Virgen María. Era sacerdote Zacarías, levita, descendiente de Abías, que era la octava de las 20 clases elegidas por David, por el santo rey David en el Antiguo Testamento, en las clases de los levitas. Fue asesinado, como dice nuestro Señor, entre el templo y el altar, y su fiesta, la fiesta de San Zacarías, se celebra el 5 de noviembre. La cabeza de San Zacarías está en la Basílica de San Juan de Letrán. Celedonio. ¿Quién es Celedonio? De hecho, ese nombre no aparece en el Evangelio, pero es el famoso ciego de nacimiento que curó nuestro Señor. Yo les había traído acá, pero tengo miedo que no me dé el tiempo,
Entonces dejo como tarea de casa que lean ustedes la historia de la curación de ese ciego, que es muy bonito como él da el testimonio a nuestro Señor y al final reconoce a nuestro Señor en el Mesías. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 a 38. De ese personaje, de ese ciego, es que estamos hablando, Celedonio. Fue bautizado Celedonio, se convirtió por la curación de nuestro Señor, fue bautizado por los apóstoles después de la ascensión. Y fue puesto, vamos a hablar mucho de ese barco porque había mucha gente conocida ahí, su martirio iba a consistir, los fariseos, los doctores de la ley, los jefes del pueblo, para evitar el derramamiento de sangre en la misma Judea, quisieron fue arrestar a muchos de los discípulos de nuestro Señor y poner en un barco a deriva, no sé si dice esta palabra en castellano, sin velas, sin remos, para que se murieran en el mar. Pero, y Celedonio fue puesto en ese barco, después voy a hablar de otras personas también que fueron puestos ahí, ese barco milagrosamente va a parar en Provenza, al sureste de Francia. Y ahí todos los que estaban en ese barco empiezan a evangelizar toda la Francia y otros lugares incluso. Ayudó Celedonio, el ciego de nacimiento, ayudó a San Maximino en Aix de Francia, la evangelización, perdón. Y no murió mártir, murió pacíficamente y fue enterrado junto a San Maximino en Francia. Zaqueo y Verónica. No sé si recuerdan el pasaje de Zaqueo, ahí los pongo abajo para que tengan, si quieren leer el pasaje. Zaqueo es el que subió en el sicómoro para ver a nuestro Señor, y nuestro Señor lo invita, le dice que quiere estar en su casa, y él se convierte. Si alguien es ofendido, yo entrego el cuádruplo de la deuda que tenga. ¿Por qué pongo juntos Zaqueo y Verónica? Verónica es la mujer que en la pasión, en la vía dolorosa, enjugó el rostro de nuestro Señor que contemplamos en el Vía Crucis y quedó impreso en ese velo la imagen del rostro de nuestro Señor. ¿Por qué pongo juntos? Porque eran esposos. Zaqueo era esposo de esa Verónica. En algunos lugares se la llama Berenice, pero es la misma Verónica. Zaqueo era jefe de los colectores de impuestos, publicanos, odiados por el pueblo, porque significaba la cobranza de impuestos, como decía con San Mateo, significaba el dominio a que ellos estaban sujetos del Imperio Romano. Era muy rico Zaqueo, pero quizá por medios ilegales, y por eso se convierte con la visita de nuestro Señor, y era casado con Berenice, o Verónica. Verónica, que era además amiga de la Virgen María, conocida de la Virgen, amiga de ella. Y dicen algunos, un sermón trae ese dato, que quizá fue en casa de Verónica que quedó nuestro Señor, porque él tenía una casa junto a la Vía Dolorosa, que quedó nuestro Señor cuando fue perdido y hallado en el templo. Esos tres días que quedó en el templo, no quedó, dice Monseñor Gómez, todo el tiempo en el templo, sino que estuvo en la casa de Verónica. La conversión de Zaqueo, como dice el Evangelio ahí, si quieren leer, se dio en Jericó. Es bautizado después por San Pedro. Y tenía una casa, como decía, en la Vía Dolorosa. Ahí Monseñor Gómez trae una historia muy interesante con muchos datos. Yo solo traigo los datos, pero Monseñor Gómez trae muchos datos para probar que esa historia es verdadera. Que el emperador Tiberio fue curado por el velo de Verónica, por esa reliquia que quedó con la esposa de Zaqueo. Dice Monseñor Gómez, intentando hacer una reconstrucción de los hechos, Pilatos, como era necesario y era tarea del gobernador, hacía relatos de los acontecimientos de su jurisdicción. Y claro, envió relatos a Tiberio de los hechos relacionados a nuestro Señor Jesucristo, ese taumaturgo muy conocido, que está haciendo milagros, está levantando el odio de los jefes y los príncipes de los sacerdotes. Y Tiberio, por esa época, cae enfermo, una especie de lepra, decía Monseñor Gómez. Y sabiendo que existía un taumaturgo, un milagrero, entre comillas, en Palestina, envía delegados a Palestina para que lo traigan y le cure. Pero
En ese camino es durante la época que fue asesinado, crucificado nuestro Señor. Cuando llega, ya no está el taumaturgo, ya se había muerto. Y lo que busca, claro, ellos por ahí quizá no creen en la resurrección de nuestro Señor, pero buscan, son informados de que existe una reliquia de ese taumaturgo, algo que él dejó como algo milagroso, que es el velo de Verónica. Entonces esos enviados de Tiberio buscan a Verónica y ella no acepta deshacerse de la reliquia, sino que va junto con ellos a Roma y con la reliquia se cura Tiberio en el año 37. Algunas cosas que hacen creer en esa historia, que es verdadera y real, es que Tiberio mismo quiso poner a nuestro Señor Jesucristo entre los dioses del Panteón. El Panteón era un templo donde los romanos ponían los dioses de todas las naciones que conquistaban, como una especie de, no sé cómo decir, era, por eso se dice indio, Panteón. Era el templo de todos los dioses, pero cada uno ahí. Y quiso Tiberio poner nuestro Señor Jesucristo entre los dioses del Panteón, pero creó un poco de celos con el Senado, porque eso era el Senado que debía de decir quién estaba en el Panteón y quién no. Entonces Tiberio acabó por simplemente poner una estatua de nuestro Señor en su palacio. Y otra cosa que lleva a creer también que es verdadera esa historia es que Tiberio, después de una revuelta por ahí en Palestina, hizo destituir a Pilatos. Claro, no debe haber quedado muy contento que su gobernador aceptó, contra las leyes, vamos a decir un poco después, que fuera asesinado ese taumaturgo que le curó. Después de Verónica vuelve a Palestina, vuelve con a su esposo, a Zaqueo. Saulo, que va a ser después San Pablo, los puso en prisión, a Zaqueo y a Verónica. Y el año 42, vuelve a Roma ambos, Zaqueo y Verónica, con San Pedro, San Marcial y Verónica misma, la esposa de Zaqueo. Pasado un año, van ellos a Aquitania, pasando por Gironda, Ravenna, Marsella, Burgos, Tours, Poitiers, varios, Sulac, terminó en Sulac. Zaqueo, después de un tiempo de la evangelización, ahí en Francia especialmente, vuelve a Roma por 2 años para dar cuenta de su apostolado a San Pedro. Y ahí asiste San Zaqueo, que es santo, el martirio de San Pedro. Después vuelve a Francia. Verónica muere en Sulac en el año 70, más o menos, con más o menos 84 años. El martirologio de Bordeaux, no el martirologio universal, sino el de Bordeaux, se celebra la fiesta de Santa Verónica el día 4 de febrero. Muerta su esposa, Zaqueo se retiró a la ciudad de Cahors, en Francia. Ahí construyó una capilla a la Virgen, el santuario de Roca Madur, famoso santuario. Y se murió ahí, el martirologio lo pone, la fiesta de San Zaqueo, el día 20 de agosto, pero con otro nombre, de San Amador. Y después el Señor va a traer toda la discusión, por qué cambió de nombre, por qué no se llama Zaqueo en el martirologio. Cambió de nombre básicamente por el repudio que causaba el nombre judío, que los judíos fueron desterrados de Roma. Entonces, usar el nombre judío como presentación no era muy bueno para el apostolado. Entonces, él usaba otro nombre también, San Amador. El cuerpo de San Zaqueo, de San Amador, quedó incorrupto hasta que fue destruido por los calvinistas. Después, otras personas que aparecen en el Evangelio muy conocidas, 3 santos también, San Lázaro, Santa Marta y Santa María Magdalena, los 3 hermanos que tuvieron la gracia muchas veces de hospedar a nuestro Señor mismo. Eran hijos ellos de Teófilo y Eucaria. Esos, sus padres murieron luego después de hacerse discípulos de nuestro Señor, no se sabe mucho más de la vida de ellos, pero de Lázaro, Marta y María Magdalena, que sí, que era una familia muy noble y distinguida, tenía propiedades en Magdala, donde nació Santa María Magdalena, en Betania de Judea y en Betania de Galilea. Marta nació en Betania el año 1 o 2 de nuestra era, y María Magdalena nació en Magdala, la fecha exacta no se sabe. Santa María Magdalena oyó, tenía una vida bastante mundana, no sé si era
tem a discussão se era uma grande pecadora ou era simplesmente uma pessoa muito vanidosa, mas sim que não levava uma vida conforme a lei de nosso Senhor. E ouviu o testemunho, e aí foi o passo de sua conversão, do filho que ressuscitou nosso Senhor da viúva de Naim. Dizem alguns que, quizá, é uma discussão também, era a pecadora da casa de Simão que ungiu com perfume a nosso Senhor a seus pés, quando deveria ter ela mais ou menos 27 ou 28 anos. É como a cita desse passagem do Evangelho também. Lázaro era o mais velho, mais grande, tinha aproximadamente 30 anos quando foi ressuscitado por nosso Senhor, episódio muito famoso do Evangelho de São Juan. Marta, además, tinha uma servidora que se chamava Marcela, que foi a mulher que exclamou no Evangelho: "Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamentaron". Essa Marcela, que era a servidora, a ayudante de Santa Marta, morreu com ela em Provença. Diz a tradição que quando nosso Senhor ressuscita, está aí Santa Maria Madalena, que Santa Maria Madalena reconoce a nosso Senhor, diz Rabí ou Raboni, e nosso Senhor diz: "Não me toques, não lhe me tangere". Diz que nosso Senhor com seu dedo tocou a testa de Santa Maria Madalena. Por quê? Porque no ano 1497, aí estão os relatos, as relíquias de Santa Maria Madalena não estava incorrupta, mas tinha esse pedaço de carne todavia, onde tocou o dedo de nosso Senhor. Os três irmãos, logo depois da ascensão de nosso Senhor, se uniram aos apóstolos e puseram todas suas riquezas, seus bens, que eram muitos, aos pés dos apóstolos, levando vida como com eles. Lázaro foi feito obispo de Betânia e Maria Madalena quedou, como dissemos antes, junto à Virgem. Mas foram os três, Lázaro, Santa Marta e Santa Maria Madalena, São Lázaro também, foram arrestados e postos nesse barco famoso, a deriva, sem velas, sem remos, que milagrosamente terminou em Provença. Chegando a Provença, São Lázaro, obispo, evangeliza Provença e depois Marsella. Marta vai a Tarascona, tem aí a história de que matou um animal, um dragão, e também Marta ressuscita um jovem que morreu ahogado, querendo o jovem ouvir sua predicação, e tentou atravessar o rio, se morreu ahogado, e Marta o ressuscita, Santa Marta. E Santa Maria Madalena passa por Aix, depois volta a Marsella, e por fim se retira a uma cueva em uma montanha, para levar uma vida simplesmente de contemplação e penitência, assistida como sacramentos por São Maximino, que também estava nesse barco. A morte deles. Lázaro, São Lázaro, é arrestado, soltado, arrastado, por las calles e encarcelado. E por fim o assassinaram no dia 31 de agosto, dia de sua fiesta. Santa Maria Madalena passou 30 anos nessa cueva e morreu logo depois, minutos depois de receber a comunhão de manos de São Maximino. E Santa Marta, a última, muere 8 dias depois de sua irmã Santa Maria Madalena, com uma fiebre em Tarascona. As relíquias. São Lázaro se sabe que estava no século XII em Autun, de França. De Santa Marta, as relíquias, o corpo estava incorrupto, por lo menos até o ano 1187, quando foi encontrado incorrupto. E de Santa Maria Madalena, a piedade, que mira com muito carinho essa santa que foi penitente, que amou muito a nosso Senhor e foi uma grande santa, apesar de haver levado uma vida não tão santa antes de conhecê-lo. Então, suas relíquias se desparramaram por todo o mundo, que foram repartidas. Outro agora, esse muito conhecido porque não é santo, Pilatos, Pôncio Pilatos. Era romano de la família Pôncio Pilatos. Era casado com uma santa, Santa Claudia, que a fiesta se celebra el dia 27 de outubro nas igrejas de Oriente.
¿Cómo llegó Pilatos a Judea, a ser gobernador de Judea? Después que Arquelao, el hijo de Herodes I el Grande, fue destronado por César Augusto, Idumea, Judea y Samaria se volvieron provincias romanas, con un gobernador romano. Los prefectos de esas provincias fueron Coponio, Marcus Ambivius, del año 16 al 23 después de nuestro Señor, Rufus, Valerio Grato, ese antecesor de Pilatos, que destituye a varios sumos pontífices y termina por nombrar a Caifás, que fue el que hizo el proceso de nuestro Señor, y Poncio Pilatos, que gobernó esa región del año 28 al 38 después de nuestro Señor. Y después de él, otros gobernadores: Marcelo, Cumanos, Claudio, Félix, Porcio Festo, Albio y Florus, cuando fue el último antes de la ruina de Jerusalén. Era Pilatos, a veces uno tiene cierta simpatía porque quería salvar a nuestro Señor, era además de un liberal que condenó a nuestro Señor injustamente, era así muy cruel, déspota, no era buenito, no era malo. De hecho, la condenación de nuestro Señor fue injusta incluso desde el punto de vista legal, porque había una ley en Roma que no se podría condenar a la muerte ninguna persona sin un intervalo de 10 días. Y Poncio Pilatos hizo el proceso en el mismo día condenó a nuestro Señor por miedo, por respeto humano. Y además la blasfemia, que era lo que acusaba a nuestro Señor, nunca era en la ley romana castigada con la cruz. La cruz era para esclavos fugitivos, asesinos y ladrones. Si uno quiere profundizar después, porque más que ilegalidades romanas, había muchísimas ilegalidades en la ley mismo judía, en el proceso de nuestro Señor. Para eso hay un libro que tenemos acá en biblioteca, que se llama La Asamblea que Condenó a Jesucristo. Son dos hermanos que eran judíos y se convirtieron, Agustín y Josef Lemann, L-E-M-A-N-N. Ahí habla de las ilegalidades en el proceso mismo judío. Pilatos fue destituido por Tiberio el año 38, después de ahogar una sublevación con sangre, como era lo que hacía normalmente Pilatos. Pero fue destituido y obligado a presentarse delante del emperador en Roma para dar cuentas de su administración mala. Pero durante el viaje, Tiberio se muere y sube Calígula al imperio como emperador de Roma. ¿Qué hace Calígula? Lo desterra para Viena. Y ahí, después de 3 años, infelizmente, se suicida Pilatos. Una muerte terrible. Simón Cirineo, el que ayudó a Nuestro Señor a cargar la cruz. No se sabe muchísimo de su vida, pero lo que se sabe, claro, que era natural de Cirene, pero ¿cuál Cirene? Cirene de Libia. Ahí intento poner el mapa. Era padre, como dice San Pablo, creo que el Evangelio mismo, de Alejandro y Rufo. Después de la ascensión de nuestro Señor, se convierte en Simón Cirineo y acompaña a Santiago a España. Es ordenado obispo por San Pedro después que vuelve, y después va otra vez a España con sus hijos, y ahí en España encuentra a San Pablo, que es una tradición muy verosímil. San Pablo estuvo en España después que fue liberado un tiempo de su cautiverio en Roma. Eso hablamos después. Y muere Simón Cirineo en Jerusalén. El día y su fiesta se celebra, perdón, el 1 de diciembre, santo, San Simón Cirineo. Después, para ir terminando, el centurión del Calvario, ese centurión que hirió el costado de nuestro Señor con una lanza, y el mismo que exclamó al final, cuando ve a nuestro Señor, ¿por qué exclama eso? Ve a nuestro Señor crucificado, Padre, en tus manos entrega mi espíritu, elevando la voz, un grito, y se muere, porque sabía que los crucificados no tenían más fuerza, morían agotados por no poder más levantarse para respirar, y nuestro Señor termina su vida con un grito y entrega su espíritu. Verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no, su muerte fue voluntaria. El centurión de Calvario se llamaba Cayo Opius, natural a la verdad de España, y era hijo por adopción, parece, del centurión de Cafarnaúm, que aparece también en el Evangelio. Después de la crucifixión de nuestro Señor, se retira de la vida militar, vuelve a España, se casa y tiene 2 hijos.
Pero empieza la peregrinación ya convertido. Encuentra San Pablo en Corinto, San Juan en Éfeso, que le ordena diácono, y acompaña a San Ignacio, discípulo de San Juan, a Roma para ser martirizado San Ignacio. Después que es martirizado San Ignacio en el Coliseo, si no me equivoco, es ordenado obispo de Milán y muere el 27 de septiembre, día de su fiesta, el santo centurión de Praga. José de Arimatea, natural de Arimatea, claro, la misma patria del profeta Samuel del Antiguo Testamento, hombre noble y virtuoso que donó su sepulcro a nuestro Señor, sabiendo los príncipes de los sacerdotes de ese acto de caridad que le hizo, claro, mostrando ya que era discípulo de nuestro Señor, los príncipes de los sacerdotes le arrestan y le ponen en un calabozo cerrado, del cual sale milagrosamente. Y fue puesto José de Arimatea en ese mismo barco con Lázaro, con Santa María Magdalena, con Santa Marta. Es puesto en ese mismo barco con esas familias, ese barco a deriva que va a terminar en Provenza. Y llegando a Francia, él va a evangelizar más bien a Inglaterra en el año 63. Y murió ahí en Inglaterra, San José de Arimatea. Su fiesta en Inglaterra se celebra el 25 de julio. Y en el calendario universal, el día 17 de marzo, San José de Arimatea. Y por último, Nicodemo. Era doctor en Israel, sobrino de Gamaliel. Es el que fue a visitar a nuestro Señor en la noche, en ese famoso episodio del Evangelio de San Juan. Que dice el Evangelio que no contribuyó o no estuvo en favor de la muerte de nuestro Señor. Después de la muerte de nuestro Señor, unge su cuerpo como un árbol del Evangelio con perfumes. Es bautizado por San Pedro después de la ascensión y por eso es comulgado por el Sanedrín, que además de excomulgarle, le golpean hasta casi expirar, lo dejan en la calle casi muerto. Pero Gamaliel, que era su tío, famoso Gamaliel, que fue preceptor de San Pablo, Gamaliel lo recoge y lo cuida, su tío. Y ahí en la casa de Gamaliel muere después de un tiempo y es sepultado junto al sepulcro de San Esteban. Bien, pasó un poco de una hora, pero por lo menos pude terminar eso. La próxima clase, si Dios permite, empezamos hablando un poco de la iglesia, por qué la iglesia era el reino de Dios, qué es la iglesia, que empieza en Pentecostés, y arrancamos con los viajes de San Pablo, apóstolo de los gentiles, el apóstol San Pablo, que ya nos va dando también una idea de cómo se formó esa cristiandad en los primeros años. Bien, cualquier duda, por ahí tienen correo de librería si quieren escribir, y no sé cuándo, si Dios permite, algún día vamos a tener clases presenciales. Bien, empezamos a Ave María por terminar. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contribuyó o no estuvo en favor de la muerte de nuestro Señor. Después de la muerte de nuestro Señor, unge su cuerpo como un árbol del Evangelio con perfumes. Es bautizado por San Pedro después de la ascensión y por eso es comulgado por el Sanedrín, que además de excomulgarle, le golpean hasta casi expirar, lo dejan en la calle casi muerto. Pero Gamaliel, que era su tío, famoso Gamaliel, que fue preceptor de San Pablo, Gamaliel lo recoge y lo cuida, su tío. Y ahí en la casa de Gamaliel, muere después de un tiempo y es sepultado junto al sepulcro de San Esteban. Bien, pasó un poco de una hora, pero por lo menos pude terminar eso. La próxima clase, si Dios permite,
Empezamos hablando un poco de la iglesia, por qué la iglesia es el reino de Dios, qué es la iglesia, que empieza en Pentecostés, y arrancamos con los viajes de San Pablo, el apóstol de los gentiles, el gran apóstol San Pablo, que ya nos va dando también una idea de cómo se formó esa cristiandad en los primeros años. Bien, cualquier duda, por ahí tienen correo de librería si quieren escribir, y no sé cuándo, si Dios permite, algún día vamos a tener clases presenciales. Bien, empezamos una Ave María por ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.